¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Puto Carrera con el Madrid. Y vamos a continuar. Estamos hoy en la quinta temporada, ya comenzamos hace unos días en directo. Yo de hecho estoy grabando esto el mismo día de directo, un par de horas después. Y bueno, vamos a ver los cambios que ha habido en la plantilla, lo que hicimos en el directo. Y vamos a comenzar con la Supercopa de Europa, el primer partido oficial de la temporada. En cuanto al equipo, un cambio, había posibilidad de cambiar dos cosas. Una era Jovic por Kane, lo hicimos. Kane salió por 200 millones de euros al Manchester City, mayor traspaso de la historia de esta serie. Y no creo que lo supere nada. Es que ¿quién va a superar 200 millones? Es que ni para fichaje ni para venta. Veo muy difícil que superemos esos 200 millones que han pagado por Harry Kane. Que ha sido el cambio. Que hemos tenido Harry Kane, mejor jugador de la serie en las dos últimas temporadas y seguramente se va a quedar como el jugador con mejor promedio goleador de toda la serie. El otro cambio posible, Casemiro por Fabián. No lo he hecho, ¿por qué? Porque Casemiro tiene 90 de media. La situación de Kane Jovic era que Jovic ya tenía más media que Harry Kane, pero Casemiro ahora mismo está igual que Fabián. No veo la necesidad de cambiarlo. Fabián puede seguir como suplente, cedible, con la intención de que salga cedido. Y poco más, y ya cuando Casemiro baje, pues muy bien. Pero es que Casemiro tiene casi 100 millones de valor, tiene 31 años. ¿Quién nos dice que va a bajar esta temporada? A mí nadie me ha dicho nada, así que Casemiro de momento se va a mantener ahí. En cuanto a los suplentes, pues aquí lo veis el nuevo 11 suplente, ¿no? Con Ter Stegen, Bellerín, Sule, Kocha, Hakimi, Fabián, Valverde, Goretzka, arriba Odegaard, Rodrigo y Dembélé. De todos estos ya sabéis que los que están por encima de 85 los tengo transferibles o cedibles. Ter Stegen está cedible, Sule está transferible, Sule también. También lo está Goretzka y también lo está Dembélé. Y después Fabián y Rodrigo están cedibles, ¿vale? Veremos durante el episodio de hoy si conseguimos sacar algo o no. Eso es lo que hemos hecho. Hemos fichado al Rijen de Zlatan y Ibrahimovic. Y poco más. Eso es lo que hemos hecho en este mercado. Hemos vendido también a Alexis McAllister por 75 millones de euros. Nos ha pagado la cláusula. Pues no sé qué equipo ha sido, pero nos han pagado la cláusula. Vale, ¿qué esperas del partido contra el Piemonte? Nos enfrentamos a la Juventus en la Supercopa de Europa. Quiere decir que la Juventus ha ganado la Europa League. Raro. La temporada ha estado genial. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que vamos a seguir sacándonosla. Tenemos el mejor equipo, ¿eh? Tenemos el mejor equipo. La pasada temporada no teníamos el mejor equipo porque había un jugador de 92. Era Sané, no lo teníamos en plantilla. Ahora tenemos a Luka Jovic. Y no hay ningún jugador mejor que los que tenemos. No hay nada mejor que lo que tenemos en este momento. Y con esto, pues nos vamos a enfrentar a la Juventus en el primer partido oficial de la temporada. No suelo jugar con los titulares, pero esto es una final y aquí sí, vamos con los titulares, vamos con todo, vamos con Luka Jovic. 4 partidos de pretemporada, 0 goles. Hemos pasado de Harry Kane, que tenía un promedio de 1,13 goles por partido, a un Luka Jovic que en pretemporada a mí me ha decepcionado completamente. 0 goles y 0 asistencias en los cuatro primeros partidos que ha disputado. Este es el primer oficial, lo voy a jugar yo y veremos si Jovic marca. No voy a ir en su contra, evidentemente, pero tampoco lo voy a buscar para marcar con él. Estadio Europa. Un estadio mítico del FIFA, pero que esto no es nada. No sé por qué no me tengo un estadio oficial para esta Supercopa. En fin. Nos enfrentamos a la Juventus, al Piemonte Calcio. En un partido en el que, bueno, vamos a probar nuestro nuevo once titular con Luka Jovic, 92 de media. No sé cuándo fue la última vez que jugué con Jovic, pero ni de lejos tenía 92. Y vamos a probar también a un Mbappé de 99 de media. Primer jugador de 99 de media en la historia de nuestro modo carrera. Y vamos a ver ese Mbappé, ¿no? Porque vamos a tener a Jovic por un lado, por el medio, Mbappé partiendo desde la derecha. Vamos a ver, simplemente. Es que esto, Mbappé va a ser una locura, ¿eh? Vamos a ver el partido, a ver. Coge Mbappé si puedes. Mbappé llega a la línea de fondo, pase atrás, y De Jong que da un pase a la red, básicamente, a puerta vacía, 1-0. ¡Ojo, Jovic a la carrera! No sé quién es ese que ha fallado, creo que era Matthijs de Ligt. Y Luka Jovic, que marca el primer gol oficial de esta nueva temporada, su primer gol con 92 de media, su primer gol como sustituto de Harry Kane. ¿Dónde está la defensa de la Juve? ¿Pero dónde está la defensa de la Juve? Va Sancho a la carrera, va a poner un centro de mierda, Sancho. Vaya tela, tío, van 4 en carrera contra 1 y se la das al defensa. Espacio para De Jong en la frontal y estaba ya cantando el gol. No, estaba ya cantando el gol. ¡Hostias! El error en la salida de balón y Oblak que tiene que salvar el 2-1, ¿eh? 2-1 que... ojo, le habría dado emoción a la segunda parte. Podría haber pitado, el tiempo estaba cumplido, ¿eh?
Podría haber pitado perfectamente. Vale, no lo sigo a pitar. El descanso. 2-0. Buen partido de momento. Creo que podríamos haber marcado algún gol más. Después la Juve ha tenido esa ocasión ahí clarísima. Hemos tirado solo 2 tiros a puerta, cierto. Hemos tirado 3 tiros totales, cierto. Pero hemos tenido ocasiones, hemos tenido llegadas. Esa llegada de 4-1 es para matarlos. La de Jong, en la frontal, solo ha sido clarísima. Y bueno, la Juve, pues mucha posesión, pero ocasiones ha tenido una. ¿Y por qué he fallado yo sacando balón? Mbappé a línea de fondo. Balón atrás, esta vez para Jovic y no para De Jong. Y la saca la defensa. Ay, 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 Jovic. Lo que había hecho, que ha tirado Casemiro. No sé cómo se ha quedado ese balón ahí. Lo he visto, es que lo he visto clarísimo. He dicho, tío, eso viene, es que viene perfecta. Es que viene perfecta para reventarla desde aquí con Dybala, para colocarla en la escuadra. Y así ha sido. Y así ha sido, queridos amigos. Así ha sido. 3-0, golazo de Paulo Dybala. Pues es que Robertson es una locura. No, no, y locura es lo que acaba de sacar Dalot. Locura es lo que ha sacado Dalot. Para Pering, no sé si ha llegado a tocar Pering, pero ha dado al palo. ¿Pero qué ha sido eso? ¿Pero qué ha sido eso? ¿Pero qué ha sido eso? Si os estoy reventando ocasiones y encima cogéis ahora y me dais este regalito, pues caen goles, caen goles, caen goles. Se acabó el partido, se acabó la final. Ganamos 4-0 al Piemonte Calcio, la Juventus de Turín. En una final que, bueno, pues podría haber acabado 10-0 perfectamente. Por ocasiones. Y por llegadas, sobre todo. Más por llegadas que por ocasiones. Podría haber acabado 10-0 perfectamente. Pero bueno, han sido 4. Vamos a ver a Virgil van Dijk levantando un título más. El título, el primero como titular de Luka Jovic. Que me ha gustado. Hay que decirlo, hay que decirlo. Me ha gustado Luka Jovic. Es un jugador, evidentemente que por arriba no va a ir igual que Kane. Pero vamos, este año por arriba no, ni Kane ni nadie. Este año por arriba es un desastre, ¿no? No se puede marcar goles de centros prácticamente. Es un jugador que es más ágil. Evidentemente, más ágil. Es más rápido. Tiene más resistencia. No me ha hecho falta cambiarlo de descanso. Siempre a Kane siempre ahorra uno de los cambios, ¿no? En la segunda parte. Jovic no. Jovic no, porque tiene bastante más resistencia. Y la verdad es que es un jugador que me ha gustado. La definición ya lo habéis visto. Ha tenido dos para adentro. No hay más, no hay más debate aquí, ¿no? Han fallado otros jugadores. Pero Jovic no, Jovic no falla. En fin, Luka Jovic. Sorprendentemente me ha gustado. Me ha gustado, sí. Le digo sorprendentemente, porque yo le tenía mucho cariño a Harry Kane, porque lo que Harry Kane ha conseguido, ni va a conseguir Jovic, ni nadie en esta serie. Entonces, bueno, pues eso. Yo miraba con recelo a Luka Jovic, pero ha hecho un gran partido, ha marcado 2 goles, y espero que a partir de aquí empiece a marcar en simulación, porque en simulación todavía no se ha estrenado. Veremos cuánto tarda. Bueno, Piemonte Calcio es un equipo muy fuerte. ¿Qué somos el Madrid, hombre? ¿Qué somos el Madrid? Que somos en Madrid. Robertson sigue en plena forma. Robertson se ha pegado una carrera en una jugada. Dios, ha sido tremendo eso. Que de hecho ha sacado balón bajo palos. Es que ha sido increíble. Jovic ha brillado hoy en el campo. ¿Alguna declaración? Pues que ya era hora. Ha hecho una mala pretemporada. Y espero que a raíz de este partido empiece a mejorar. Eso es lo que tengo que decir de Luka Jovic. A vosotros, no a la prensa, porque a la prensa no puedo contestarle lo que quiero. Vale, Fabián ha tenido minutos, ha jugado. Es importante Fabián Ruiz. Tenemos ahí premio del torneo, 4,5 millones. Y ya lo próximo que tenemos es la Liga. Liga donde veo que está el Oviedo. El Oviedo está en primera. Vale. No, queridos amigos del Manchester City, que me queréis quitar a todo mi equipo. No está en venta, Fabián. No está en venta. Bueno, Manchester City que se quería llevar a Luka Jovic. No se llevó a Luka Jovic. Puse transferible a Kane. Se llevó a Kane, 200 millones. Intentó llevarse a algún jugador más, aparte de... Recuerdo otra oferta más del City, Y puede ser que se llevase al jugador, no recuerdo. A Varane, ¿no? A Varane cedido. Sí, a Varane cedido. Bueno, el City no sé, tiene obsesión con nosotros. ¿Qué vamos a hacerle? Vale, Cocha. Cocha no, Cocha bloqueamos ofertas. A Cocha le vamos a bloquear ofertas porque ahora mismo es cuarto central de la plantilla. Cierto es que tengo centrales mejores, Badiasil por ejemplo, pero Badiasil ahora mismo está cedido. Mejor dejarlo cedido, nos quedamos con Cocha y ya está. ¿Podríamos tener un mejor equipo suplente? Sí. Pero bueno. Vale, Rodrigo se va al Leicester cedido. Ricky Puch. ¿Qué hacemos contigo, Ricky? Se acaba de ir Rodrigo Goes cedido. Eso deja un hueco. Deja un hueco para Kubo. Pero de todas formas, Ricky no está en venta, ¿no? Ricky. ¿Cómo va ese potencial, Ricky? 77.
40 millones de valor. Sí, si paga 60 millones, para ti. Si me paga 60 millones por equipos, para ti. Pero por 40 y pico, no. Pues tenemos el primer partido de la liga, si no me trago. Y es contra el Atlético de Madrid, tenemos derbi, ya lo sabía. Lo vimos en el directo. Alguno no estaría muy atento, pero yo lo vi en directo. Que teníamos al Atlético de Madrid como rival en la primera jornada. Muy curioso, ¿no? Esto no se suele dar. De hecho, yo creo que los calendarios están preparados para que esto no pase. ¿Cabe esperar que Jovic salte del terreno de juego? Por supuesto. En el último partido sentenciaste, se le encuentra con mucha facilidad, enhorabuena. ¿Crees que el Atlético de Madrid están preocupados? Deberían preocuparse. El Atlético de Madrid que nos hizo perder la pasada temporada un partido, si no recuerdo mal, jugando con los suplentes nosotros, por supuesto. Y que, bueno, pues vamos a ver. Es el debut en la liga. Ya Luka Jovic lleva el 9. Ya lo llevaba en el partido anterior también. Y Jovic, eres el 9 del equipo. Has metido 2 en la Supercopa, pero tienes que empezar a marcar en simulación. A ver, que hemos ganado el partido, que no estoy triste por el resultado. Estoy insatisfecho porque Luka Jovic no ha marcado. Lo ha hecho Dybala, lo ha hecho Kylian Mbappé. Pero no lo ha hecho Luka Jovic. Yo quería que lo marcase Jovic. Porque yo quiero que Jovic empiece a rendir. Porque me ha gustado Jovic. Jovic, me has gustado jugando. Y Jovic empieza a rendir porque he vendido al mejor jugador de las 2 últimas temporadas. Luka Jovic empieza a marcar goles. Porque me voy a calentar. Porque lleváis 3 temporadas pidiéndome a Luka Jovic. Vamos a ver por dónde sale Luka Jovic, Vamos a ver por dónde sale Luka Jovic. Donnarumma aos Wolviños. Pues aos Wolviños. Que se vaya aos Wolviños en un Espíritu Santo. Porque ahí va a jugar seguro con 90 de media, ya me dirás. ¿Qué le va a hacer competencia? Rui Patricio no le va a hacer competencia ya a estas alturas de la vida. Mason Greenwood a la Hoffenheim. Vale. Yo he aceptado muy rápido esto, He aceptado muy rápido lo de Greenwood. Pero ¿a quién voy a poner yo aquí? A joder a Cubo, sí, vale, nada. No he dicho nada. Bueno, si sale Dembélé ya, sí, entonces tendré que decir algo. Pero de momento Dembélé está en plantilla. Vale, tampoco tenemos a Gauthier. No hay que preocuparse. Aquí en el banquillo. Es que me quedo ya sin jugadores, Vamos a poner a Maxime Dufresne, como se pronuncia, no lo sé. Lo vamos a poner por ahí, estamos a la espera de que salga Dembélé, de que salga Goretzka, de que salga Fabián Cedido, de que salga Süle, de que salga Ter Stegen. Todos esos jugadores tienen que salir. Y más reservas que tenemos ahí que son malos y que tienen que salir. Caso de Edinson Cavani o caso de Ivan Rakitic, que no sé cuándo van a salir, ya me están tocando los huevos. La verdad, yo no sé cuántas temporadas llevan aquí y no salen, tío. No pagan por equipos, no pasa absolutamente nada. Yo tampoco tenía necesidad de venderlo. Bien, el Wolfsburgo, que se quiere llevar a equipos. A Greenwood. Donnarumma ha cedido a los Wolviños, aquí a Norwich, paga 5.800. Yo pedí 8 por De La Fuente, creo que no voy a pedir 8, creo que voy a pedir 6 y medio. Y por favor, me gustaría vender a De La Fuente, no sé si De La Fuente aceptará irse. Ayer me quedé con un dato, cuando digo ayer, digo después del directo. No sé por qué estoy diciendo ayer. Un dato, y es que Fidalgo, Álvaro Fidalgo, que lleva transferible desde la primera temporada y estamos en la quinta, tiene ya 26 años. Álvaro Fidalgo, transferible desde la primera temporada, estamos en la quinta, tiene ya 26 años. Es que se va a acabar retirando aquí y nadie lo quiere. Es increíble. Bueno, a ver qué ha dado Andrew Robertson. Un gol, un doblete de Jadon Sancho. Y van 6 partidos simulados. 0 goles de Luka Jovic. Yo estoy dando datos, Yo os doy datos. Harry Kane, 119 goles en 105 partidos. 1,13 goles por partido. Luka Jovic en esta temporada. Simulados. Yo con Kane apenas marqué en partidos jugados, también os digo. Yo apenas marqué goles con Kane en partidos jugados. Luka Jovic, partidos simulados de esta temporada. 6 goles, 0. ¿Es este el sustituto de Kane? Puede ser buen título para el episodio, ¿no?
¿Es este el sustituto de Kane? ¿Este es vuestro ídolo? ¿Este es vuestro ídolo? ¿Este es el que lleváis tres temporadas pidiéndome que sea titular? ¿Este? Acaba de empezar esto, van dos partidos oficiales. Pero ya son seis totales, ¿eh? Cero goles. Cero goles. El equipo funciona. Pero nueve no marca. El equipo funciona, pero nueve no marca. Mientras el equipo funcione, no hay problema. Si el equipo deja de funcionar y el 9 sigue sin marcar, va a haber un problema. Y aunque el equipo funcione, va a haber un problema, que es el delantero. Que Kane marcó 62 goles, por favor. 62 goles. ¿Quién es Luka Jovic? ¿Quién es Luka Jovic? Luka, mira, me ha gustado antes cuando hemos jugado, pero me estás calentando. Luka, me ha gustado antes jugando, pero ya me estás calentando. Ya me estoy calentando, Luka Jovic. Tienes que empezar a marcar ya. Tienes que empezar a marcar ya, porque yo me voy a enfadar. No sé cuánta paciencia tendréis vosotros, yo poca. Y más, después de haber vendido un jugador que es un jugador. Igual me vais a poner 20 comentarios en este vídeo diciendo que soy muy pesado con Harry Kane. Pero he vendido al mejor jugador de las dos últimas temporadas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el sustituto es un jugador que en 6 partidos todavía no ha marcado. Eso es así, yo estoy dando datos, yo no me estoy inventando nada. Lo estoy viendo vosotros. En Sevilla están preocupados, que se preocupan. Sí, claro, sí. ¿Algún jugador? ¿Comprarás algún jugador? Va, Reni, me voy a empatar al campo, supongo, sí, vale. Vale. Pues ya, el Sevilla. Tercera jornada de la Liga, de momento vamos a partido por semana, así que los titulares no tienen ningún problema para ir jugando todos los partidos, para ir ganando todos los partidos, y quizá para que Luka Jovic marque su primer gol. Gol de Sancho y un hat-trick de Mbappé. 99 de media. 7. Van 7, pero es que ni uno, es que no ha marcado ni uno. Es que no ha marcado ni uno. De la Fuente se va. Otro de esos jugadores eternos que no se van nunca. Se va De la Fuente, madre mía, esto es para celebrarlo, tío. Me voy a alegrar más por esto que por el primer gol de Jovic, ¿eh? Cuando llegue, si es que llega. Si es que llega, ¿no? A ver, en algún momento entiendo que llegará, ¿no? Digo yo, no sé. Vale, estamos a punto de acabar el mercado. Lo vamos a acabar hoy, seguramente. De la Fuente ha salido por 6 millones y medio. Diría que es una buena venta, pero bueno, es una venta sin más. Es un jugador que había que quitar de medio y lo hemos quitado de medio. Bien. El Piemonte Calcio quiere a Sule. Para juntarlo con De Ligt, supongo. Pues esto lo vamos a delegar. 140, no, 140 me parece muchísimo. 120. 120 creo que puede estar más correcto, entre 100 y 120. Y no debería rechazar, debería entrar a negociar. Debería entrar a negociar. 100, 120, me estás ofreciendo 95, ¿vale? No es ninguna locura lo que yo he puesto ahí. Varela, 108.800.000 euros. Bueno, McAllister, por cierto, se fue al Chelsea, lo veis aquí. Vale, pues ahí queda eso de momento. Aquí podemos ver un balance, ¿no? Aquí el Barça, por ejemplo. Ha vendido a Coutinho, por fin. Ha vendido también a Marc Cucurella. Cucurella. Nunca voy a aprender cómo se pronuncia ese jugador. Y aquí estamos nosotros. Maguana, que es el brillante de Zlatan Ibrahimovic, 18 millones y 281,5 en ventas. Por McAllister, 75, 200 de Kane y 6,5 de La Fuente, que acabamos de ver. Tres ventas. He hecho tres ventas en 2 meses de mercado, con 10 o 15 jugadores en venta. Es que así funciona el juego. Así funciona el juego, tío. Nos tenemos que adaptar. Vamos a ver. A ver, en serio. Ya en serio, a ver, vamos a pararnos un segundo. A ver. Vamos a pararnos un segundo, porque aquí ya está fallando algo, que esto ya es un descontrol total. Hace una temporada, el Manchester City pagó 185 millones por Leroy Sané. Esta temporada ha pagado 200 millones por Harry Kane. Y está a punto de pagar 150 por Ousmane Dembélé. ¿De dónde saca el City el dinero, tío? ¿Pero qué dopaje financiero es este, tío? Si me lo dices a mí, que tenemos ahorrados 1.400 millones, pero es que el City, estoy seguro yo de que no tiene ahorrado 1.400 millones. Ya os digo yo que no tiene ahorrado 1.400 millones. Pues si quiere llevar a Dembélé, yo Dembélé lo tengo en venta. Esto es una realidad. Ahora bien, 150. ¿Es el precio de Dembélé, 150? ¿150 es el precio de Dembélé?
sé, ¿eh? Yo creo que tiraría más alto, ¿eh? Pero mira, vamos a hacer una cosa. Quiero vender a Dembélé. No me hace falta el dinero. Y 150 está por encima del valor. ¿Se podría sacar más? Es probable, es probable. Yo creo que 180 se podrían sacar. Pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad hay? No hay necesidad. Y nada, que le vaya bien en el City. El City que, bueno, se ha empeñado en llevarse jugadores en mi equipo. El City quiere ganar la Champions. Y para ganar la Champions, pues se ha ido a nuestro equipo, de donde se ha llevado por 350 millones de euros. Son dos jugadores, ¿eh? Solo dos jugadores. 350 millones de euros. Sin contar los 185 de Sané la pasada temporada, ¿eh? 350 millones en Dembélé y en Kane. Además de la cesión de Rafael Varane. El City quiere asaltar la Champions. Y bueno, veremos si lo consigo o no. Veremos si lo consigo. Aquí, si yo no me equivoco, creo que no lo hago. Estamos negociando una venta. Efectivamente. ¿Cuánto va a tardar en negociar esto? Porque si no me contestan en esta hora, pierdo la venta de Sule. Y no quiero perder la venta de Sule. Ya, no quiero perder la venta de Sule. No. Ya, no. No quiero perder la venta de Sule. ¿Vas a contestarme? No sé si estamos en esa, en ese rango de que hay posibilidad de que llegue y hay posibilidad de que no. No sé si estamos, ¿eh? No sé si estamos, pero es probable que sí, ¿no? Es probable que sí, porque han pasado ya bastantes horas. ¿Eh? Que, de hecho, día de legal negociación, el día 30. Estamos al día 31. Han pasado ya 5 horas, 6 con esta. 6 horas y un día. Es que no sé si estamos en el rango. No sé si. No sé si tiene tiempo de contestarme. Voy a hacer una avanza así sin más. Para ver cuándo me contesta. Es ahora. Vale, se interrumpe la negociación. Vale, voy a pasar. Vale, si se interrumpe la negociación, paso. Pues se acabó el mercado, ¿vale? Se acabó el mercado con la venta de Dembélé. Hay gente que pregunta, ¿cómo sacáis el presupuesto? No sé qué. Voy a enseñaros ahora mismo de dónde saco el presupuesto. Voy a enseñaros ahora mismo de dónde saco el presupuesto y por qué tengo 1.500 millones o 1.600 o lo que sea de presupuesto. Esta es la razón por la que lo tengo. Porque en este mercado, y ya venimos varios mercados haciéndolo así, hemos sacado en ventas 431 millones y medio. Y solo hemos gastado 18. Por esta razón, en este momento, tenemos 1.500 millones de presupuesto. ¿Por qué? Porque los dos traspasos más altos son nuestros y los dos son ventas. Hemos recibido 350 millones por dos jugadores que no quería. Bueno, a Kane sí lo quería. A Kane sí lo quería, pero bueno, la vida nos ha llevado a esto, ¿no? La vida nos ha llevado a quedarnos con Jovic, que no ha marcado en sus 7 primeros partidos simulados. Es lo que hay. Es lo que hay. En fin, con esto acabamos el mercado de traspasos. Vamos a ver por qué no llegará mensajitos, ¿no? Ahora, típicas ofertas de septiembre. Ya todos las conocemos, ¿no? Las ofertas de septiembre. También las de febrero. También conocemos las ofertas de febrero, justo cuando acaba el mercado de invierno. Y vamos a echar un ojito así rápido. No, pues no vamos a echar un ojo a nada porque tenemos partido. Pues vale, se acabó. Se acabó aquí el episodio de hoy. Con la salida de Dembélé, ¿cómo queda el equipo con esta salida? Pues Ter Stegen se queda. Sule se queda. Sule se queda porque la Juve no ha pagado. Podría haberlo hecho, pero no lo ha hecho porque no ha dado la gana. Porque Sule valía 120, incluso podría haber pedido más, ¿eh? Después Fabián se queda porque no hemos recibido ni una sola oferta de cesión. Goretzka se queda ni una sola oferta de traspaso. Odegaard acaba de llegar a 86, así que puede mantenerse toda la temporada aquí, aunque ya tenga 86. Y poco más. El juego directamente me ha puesto a Gauthier. Y Gauthier se va a quedar, en principio. Ter Stegen se queda, es una pena. Ter Stegen, Sule, Goretzka, los tres jugadores que llegaron gratis la pasada temporada, no esta. Que ya están transferibles los tres, y que como no he recibido ofertas por ellos, o sí he recibido por Sule, pero no han pagado, pues estos tres jugadores se quedarán y formarán parte del 11 suplente hasta que lo vendamos. Hasta que lo vendamos, no sé si será el próximo mercado de invierno o cuando llegue. Nada más por aquí, yo creo que dejamos este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Cracks! ¡Adiós!